Hace algunos meses, un par de meses, empezamos esta serie que se llama Amecate Corto. A few months ago, we began a series called On a Short Leash. Y estamos diciendo que tenemos que tener nuestras lenguas amecate corto. And what we're saying is that we need to keep our tongue bridled on a short leash. La terminología que usa Santiago es de que tenemos que dominar nuestra lengua. James says is that we need to dominate our tongue. Y a veces le dejamos mecate largo y nuestra lengua anda haciendo cosas que no debe hacer. And sometimes it's on a long leash and our tongue says things that it shouldn't say. Y empezamos esta serie con la lengua expuesta, exponiendo diferentes pecados que podemos cometer con nuestra boca. And we began this series with the sins that we commit with our tongue. Mentiras, chismes, enojos, amargura. Lies, gossip, bitterness, y resentment. Hablamos hace unas semanas que hay la lengua más rápida del mundo es la lengua de un camaleón y hace el daño al mosquito, al bicho muy rápido. Uh-huh. And we've also noticed that, or we've also said that a long tongue is like the chameleon. It just goes out and it takes its prey and it comes back in like the mosquito or the fly. Y tenemos que tener un guardia, dice el salmista, en nuestra boca para cuidarnos de no faltarle a Dios. And the psalmist says that we need to keep our tongue guarded so that we do not offend the Lord. Y después hace una par de semanas empezamos con la lengua renovada y es pidiéndole a Dios que tome nuestra lengua y la renueve, la haga nueva. And a few weeks ago we spoke about the renewed tongue, so it was about how the Lord can take our tongue and renew it. Y Sofía nos expuso Isaías 6 donde Dios viene con un carbón encendido a limpiar la lengua de Isaías. And Sofía spoke about Isaiah 6 where the in the book of Isaiah where there's a carbon and it touches the lips and the mouth of Isaiah. Hoy vamos a continuar con esta parte de una lengua renovada por Dios. And we're going to continue with the renewed tongue by the Lord. Y vamos a entrar después a una lengua inspirada por Dios. And then we're going to speak about a tongue inspired by the Lord. ¿Cuántos saben que con nuestra lengua podemos hacer mucho bien? How many of you know that with our tongue we can do a lot of good? También podemos hacer mucho mal. We can also do a lot of evil, a lot of bad things. Las palabras son poderosas. The words are powerful. Y es de eso lo que vamos a hablar hoy. And that is what we're going to speak about today. En un par de semanas vamos a hablar de las palabras poderosas que un papá puede hablarle a sus hijos. And in a few weeks we're going to speak about the powerful words that a father can speak to his children. Tenemos un invitado especial que va a venir en dos semanas a hablarnos de eso. And we have a special guest in 2 weeks that's going to speak to us about that. Padre de familia, tú puedes hacer mucho bien y mucho mal con tu boca. Okay, fathers, you can do a lot of damage or a lot of good with your mouth. ¿Cuántos quieren hacer el bien? How many of you would like to do good things? Sí. Y cuando yo estaba preguntándole al Señor en agosto, Señor, aquí está esta serie que quiero hablar. ¿Qué quieres? Dime tú qué quieres además decir. And in August, when I was praying and asking the Lord about the series that I wanted to present, I kept asking him, Lord, what do you want me to say and to share? Y el Señor de repente me habló de un tema que yo no estaba en mi menú, en mi lista, mi plan. And the Lord gave me a topic that was not on my list, and it was not on my menu either. Y me dijo, Paul, hay personas que han escuchado mala enseñanza con respecto a la lengua y necesitamos renovar eso. And the Lord told me, Paul, there is a lot of bad teaching, a lot of erroneous teaching about the tongue, and we need to fix that and change it. Y de aquí a una hora van a saber de lo que estoy hablando. And from now on, you'll find out what I'm speaking about. Vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que unja este tiempo. We're going to pray and ask the Holy Spirit to anoint this time. Padre Santo, gracias te damos porque tu palabra es verdad. Holy Spirit, we thank you because your word is truth. Y yo te pido, Señor, que tú unjas este tiempo, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para escuchar tu palabra. And Lord, and I pray that you anoint this time, that you open our understanding to hear your words. Y te pido, Señor, que tú le pongas poder a tu palabra, Señor, que venga con la fuerza tuya, Señor. And Lord, and I pray that you put power on these words, that it comes with your power. Y nos abrimos a ti, Señor. And we open ourselves to you, Lord. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Father. Amén. Amen. Hay una
un predicador que sale en televisión y que ha escrito muchos libros. There's a preacher that comes out on TV and he's written many books. No es el único que habla estas cosas, pero es la frase que voy a poner. He's not the only one that speaks about this topic, but this is the phrase that I'm going to use. Pero ven ahí, dice, con nuestras palabras podemos profetizar nuestro propio futuro. And he says, with our own words we can prophesy our own future. Y yo quería preguntarles si esto está en la Biblia. And I want to ask you, is this in the Bible? Y si está en la Biblia, ¿cómo lo defiende los autores que piensan que nuestras palabras podemos profetizar nuestro futuro? And if it's in the Bible, how can we defend that our future is in the words that we speak? Si usted ha escuchado a alguien defender en la Biblia o buscar en la Biblia apoyo bíblico para este tipo de concepto, ¿en qué pasajes se basan? And if you were to look for someone or something in the Bible that defends this phrase, what is the passage that you would be looking for? Proverbios, hay un proverbio que dice, en la vida hay poder de vida y de muerte. Proverbs says that we have life or death in the power of the tongue. Ahí también que con nuestras palabras podemos, nos hemos atado, nos hemos enredado. And also our words can entangle us. ¿Qué más? ¿Qué otros pasajes se usan para hablar de esto? No tienen que estar de acuerdo con esta frase, nada más lo que han escuchado. You don't have to be in agreement with this phrase, but just what does the Bible say? Que todo lo que será atado en la tierra será atado en los cielos. Hay un versículo en Mateo 18 que habla de eso. There's a Bible verse that says whatever you bind on earth will be bound in heaven. Hania. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. And the word also says that out of the abundance of the heart the mouth speaks. Ajá, ¿qué más? What else? Que la fe mueve montañas. Vamos a leer eso ahorita en un ratito. Faith moves mountains, and we are going to read that passage. Con los dichos de tu boca te enlazarás. Eso es un proverbio 6. También lo vamos a leer en un ratito. Okay, also in Proverbs, that with the words that you speak, it ties you up. Bien, vamos a entrarle a algunos de estos con, digamos, apoyos bíblicos que se usan para sostener este tipo de concepto, ¿okay? Okay, and we're going to enter into the Bible to see what the concept is regarding this phrase. Y después vamos a leer juntos Primera Reyes 17, algo que acerca de Elías y cómo él profetizó sobre una mujer. And we're also going to read in 1 Kings about Elijah, how he prophesies over a woman. Hay un versículo en Romanos y el concepto es que tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Yeah, there's a verse in Romans that says that we should call those things that are not as though they are. ¿Cuántos han escuchado hablar esto, verdad? How many of you have heard this verse? Yo no estoy viendo esto, pero tengo que llamar las cosas que no son como si fuesen. Yeah, I'm not seeing this, but I need to call it as if they were. Y sería bonito, a veces uno dice, bueno, yo quisiera tener ese tipo de poder. That sounds nice, I'd like to have that type of power. Yo diría, bueno, yo profetizo 5 kilos menos sobre mí. Well, I'm going to prophesy 5 kilos less on my body. ¿Cuántos quisieran hacer algo así? How many of you like to do that? A veces, yo conozco gente que ha luchado, por ejemplo, con una depresión. Y eso es una lucha muy grande y yo quisiera con una sola palabra que se vaya, ¿sí o no? Yeah, I've known people that have struggled with depression and I would just love that to be gone and with just one word. Y profetizar ese futuro sobre alguien y que se vaya de una vez. You know, and prophesy a future over that person so that the depression leaves once and for all. Yo estoy en un coro de cámara y estoy tratando de aprender los coritos navideños y tengo
una cabeza dura de entrar en la música. Y yo quisiera profetizar sobre mí mismo que soy un solista. I'm in a chorus group. I'm trying very hard to memorize all the Christmas songs, and I like to prophesy myself that I'm a soloist. Y quisiéramos profetizar un montón de cosas y acomodar el mundo a lo que nosotros decimos. And we want to prophesy many things and just kind of organize the world as, according to what we say. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Call those things that are not as though they are. Ahora quiero que vean, busquen en sus Biblias Romanos 4:17, a ver qué dice allí. Okay, and go to your Bibles to Romans 4:17. Si la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen, en este pasaje, ¿qué podemos, quién llama las cosas que no son como si fuesen? And if faith is calling those things that are not as though they are, who is calling these things? Lo voy a poner en la pantalla y ahí tengo una versión aún más simple. Dice en la Biblia, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser antepasado de gente de muchos países. And verse 17 says, as it is written, I have made you a father of many nations. Esa promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. He is our father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead and calls into being things that were not. Ahora una pregunta rápida. A quick question. ¿Quién tuvo fe en este versículo? Who had the faith in this passage? Abraham. Abraham. De hecho, está aquí hablando de Abraham porque es el padre de la fe. Here he was speaking of Abraham because he was the father of faith. ¿En quién tuvo fe Abraham? In whom did Abraham have faith? A Dios. In God. ¿O en las palabras que Abraham decía? Or was it in the words that Abraham spoke? Ahora, ¿y quién es la persona que dice las cosas que no son como si fuesen? And who is the person that says to believe in the things that are not as though they are? ¿Quién? Dios. God. ¿Y a qué hora nos apropiamos nosotros de esa fuerza? And when do we appropriate ourselves with that? Hay que tener cuidado de no apropiarnos cosas que son de Dios y decir, bueno, soy hecho a imagen de Dios, yo puedo hacer las cosas que Dios hace. Yeah, we have to be careful not to appropriate ourselves and just do things that God says we can do. El hecho de que somos hechos a imagen de Dios no significa que podemos hacer todas las cosas que Dios hace. The fact that we are made in the image of God does not mean that we can do all things God has asked us to do. Algunos de los maestros que enseñan este tipo de cosas dicen, ay, tú eres hecho a imagen de Dios, eres Jehová Junior. Some of the teachers say, oh, you're made in the image of God, so you're Jehovah Junior. Busquen Jehová Junior en YouTube y vas a escuchar un predicador de Guatemala que dice que nosotros somos Jehová Junior. Yeah, you can look for this guy on YouTube and he's from Guatemala and he says that. Nosotros no somos Jehová Junior. We are not Jehovah Junior. Somos hechos a imagen de Dios, pero yo lo imagino como un llaverito de la Torre Eiffel comparado con la Torre Eiffel. Yeah, we are made in the image of God, but I compare it as to the Eiffel Tower. And a keychain. And a keychain. Nosotros somos hechos a imagen we are made in the image of God. De Dios, pero no podemos hacer todo lo que Dios hace. Yeah, so we're a small portion of the Eiffel Tower, like the size of a keychain, but not the Eiffel Tower. Hay una semejanza, pero no somos. Y no podemos hacer todo lo que Dios hace. There's a likeness, but we are not. Entonces, si escuchas a que yo tengo que llamar las cosas que no son como si fuesen, es Dios el que llama las cosas que no son como si fuesen. Yeah, so if you hear that we can call those things that are not as though they are, it's the Lord that does that, not us. A veces también se basan en Génesis 1, donde dice, Dios creó el mundo con su palabra. Yeah, and also we go through Genesis 1, where it says the Lord created with his words. Y entonces nosotros tenemos que crear también con nuestras palabras. So we have to speak, so we create with what we speak. Y algunos de esta gente dice es que en el momento que usted dice algo le da nacimiento en lo espiritual. And then some people say as soon as you speak something you're giving it birth. Pero
todas las cosas que Dios hace, yo puedo simplemente asumir que yo las hago también. So everything that God does, should I assume that I can do them as well? Hay un chiste que escuché hace unas semanas del diablo y de Jesús. Yeah, I heard a joke a few weeks ago regarding the devil and Jesus. El diablo llega con Jesús y le dice, oye, yo veo que tú creaste todas las cosas, yo también puedo crear un hombre a mi imagen. The devil goes to Jesus and he says, oh, I hear that you can make all things and I can also make a man in my image. Y entonces Jesús le dice, bueno, adelante. So Jesus says, well, go ahead. Y entonces el diablo agarra un poco de barro y empieza a formar un hombre. So the devil gets a couple of dirt and he starts to form a man. Pero Jesús le dice, ese es mi barro. But Jesus says, that's my dirt, you need to get your own dirt. Dios creó de la nada. God created from nothing. Solo Dios. Only God. Creó de la nada. Created from nothing. Nosotros no somos Jehová Junior para hacer esto. We're not Jehovah Junior to be able to do that. Y un ejemplo, en Lucas 1, Dios nos, la Biblia nos habla del nacimiento de Juan el Bautista. And in Luke 1, the word speaks about the birth of John the Baptist. Y Juan el papá de Juan el Bautista, Zacarías, estaba encargado, era un sacerdote y estaba encargado de cierta fiesta en Jerusalén, en esa fiesta. And Zacharias was the father of John the Baptist, and he was a priest, and he was in charge of a feast during those times. Y estaba en la presencia del Señor ministrando el incienso en el templo, y se le aparece un ángel. And he was in the presence of the Lord in the temple, and he was with incense, and an angel appeared to him. Y el ángel le empieza a decir, a pesar de que tú estás ya avanzado en edad, y tu esposa también, estoy fuera, ¿no? Yep. ¿Aló? Se apagó. Es sin batería. A pesar de que estás avanzado en edad y tu esposa también, vas a tener un hijo y va a ser un milagro. Even though you're old in age and your wife is well, you will have a child. Y a Zacarías le costó creer. And Zachariah, it was difficult for him to believe. ¿Se acuerdan? Y Gabriel se enojó y le dice, te voy a dejar mudo. So the angel Gabriel was very upset and he left him mute. Vea lo que dice este Joel Osteen al respecto. And look what Joel Osteen says in regards to this. ¿Por qué le quitó Dios el habla? And why did the Lord make him mute? Se debe a que Dios sabía que las palabras negativas de Zacarías cancelarían el plan que Dios tenía. Because he knew that the negative words that he spoke would cancel the Lord's plan. Nuestras palabras son tan poderosas como para detener a Dios en sus planes. Are our words powerful enough to hinder the plans of the Lord? Y si tú lees Lucas 1, no dice nada de eso. And if you read Luke 1, it doesn't say anything like that. Nuestra fe no crea realidad, más bien está basada en la realidad del poder y el gobierno de Dios. Our faith doesn't create reality. Our reality is through the Lord and his power. Nuestra fe no crea realidad. Our faith does not create reality. Nuestra fe es en Dios y Él crea realidad. Our faith is in the Lord and He creates the reality. Pero tengamos mucho cuidado con nuestra lengua porque este tipo de enseñanza ha entrado en la iglesia. ¿Cuántos la han escuchado? So we have to be very careful with our tongue because this type of teaching has seeped into the church. Veamos Proverbios 6:2. Let's look at Proverbs 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y te has quedado preso por los dichos de tus labios. You have been trapped by what you said, ensnared by the words of your mouth. Ahí tengo una foto de, ¿verdad? Un meme que se pone en Facebook o algo así diciendo esto y la foto de la persona es como que está emanando luz con su boca. I have a little cartoon about this verse and it's a guy that like light is coming out from his mouth. Y la implicación es que tú profetizas tu propio futuro y tú creas con lo que dices.
And it implies that you create your own future and you prophesize your own future. Pero vean lo que dice Proverbios, el versículo anterior y el siguiente. But let's look what the verse above 6:2 says and afterwards. Dice, hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. 6:1. My son, if you have put up security for your neighbor, if you have shaken hands in a pledge for a stranger, you have been trapped by what you said, ensnared by the words of your mouth. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. O sea, líbrate de ese compromiso. And verse 3 says, so do this, my son, to free yourself, since you have fallen into your neighbor's hands. ¿De qué está hablando este versículo? What is this verse speaking about? Está hablando de que profetizamos nuestro propio futuro. Is it speaking about that we prophesize our own future? A ver, mueva la cabeza con ganas. No. No, it's not. ¿Cuántos han sido fiadores en algún momento y han tenido que pagar la deuda de un ajeno? How many of you have signed for someone and you ended up paying someone else's debt? Y el proverbio está diciendo, evita eso. And Proverbs is saying, avoid doing that. Pero tengamos cuidado porque a veces usan estas palabras tratando de justificar enseñanza que no es de la Biblia. But sometimes they use these words to justify their own teachings. Todo esto, otro, la fe puede mover montañas. Mateo 17:20. Okay, Matthew 17:20, faith moves mountains. ¿Quién dijo esto? Jesús. Jesus said this. Jesús dijo que la fe puede mover montañas. Ajá. La fe no es la que mueve la montaña, para empezar. Sería Dios que mueve la montaña. Yeah, it's the Lord that moves the mountains. Ajá. No voy a, quiero ahorrar mi tiempo para reyes, pero básicamente lo que está sucediendo en este pasaje, y lo pueden hojear, Mateo 17:14 en adelante. So from Matthew 17:14 and on, below. Hay un señor cuyo hijo está siendo atormentado por un demonio. Okay, there's a man and his son is being tormented by a demon. Y él llega a Jesús, Señor, trata con mi hijo porque hay un demonio que lo está atormentando y tus discípulos no pudieron echarlo fuera. So this man comes to Jesus and he says, Lord, help me with my son. I've gone to your disciples and they can't help him. Y entonces Jesús dice, ay, estos discípulos faltos de fe. On the Lord. And then Jesus says, all these disciples of little faith. Y entonces Jesús primero se encarga del demonio que está en el chico. So Jesus first takes care of the demon that's inside the boy. Y reprendió el demonio y salió del muchacho y el muchacho quedó sano inmediatamente. So he cast out the demon and the boy and the demon left the boy and the boy became healed instantly. Pero después los discípulos le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera y tú sí? And then the disciples came to him and asked him, why could you cast him out but we couldn't? Y él le dice, bueno, usted, hombres de poca fe, si tuvieran aunque sea un poquito de fe como un grano de mostaza, pudieran decirle a una montaña que se meta al mar y así pasaría. He says, oh, you have little faith. All you have to do is just say, what were you? To the verse 20. Huh? Yeah, if you can move to the mountain and then it would move. Para ustedes no será nada imposible. Nothing will be impossible for you. La Biblia tiene muchas veces, usa metáforas, la usa montones en todo lado. Yeah, the Bible uses a lot of metaphors. En Juan 10. In John 10. Jesús dice, yo soy la puerta para las ovejas. It says that I am the door to my people. ¿Nosotros lo tomamos literal o lo tomamos figurativamente? Do we take it literally or figuratively? Nos imaginamos a Jesús ahí con una manija para abrir la puerta a las ovejas. Yeah, do we see Jesus as the door himself?
No, nosotros sabemos que es una metáfora. De hecho, toda la metáfora de que nosotros somos ovejas y él es pastor es una metáfora muy fuerte de tapa a tapa en la Biblia. Yeah, the metaphor that Jesus and we are a sheep is throughout the Bible. Y cuando lo leemos, interpretamos correctamente. And then when we read it, we interpret it correctly. Cuando Jesús está diciendo que si tuvieran fe hasta una montaña, está refiriéndose a lo que ellos no podían hacer, que era echar fuera un demonio muy fuerte en un chico. So when the Lord was saying that with your faith you can move the mountains, he was referring to the demon that was in this boy that they could not cast out previously. Y ellos estaban en un proceso de crecimiento de su fe y crecimiento de saber cómo moverse en el poder de Dios. Yeah, and they were in a process of learning and growth with the Lord and how to move with Jesus. Pero Jesús está diciendo la montaña es este demonio grande y ustedes cuando tengan más fe van a poder hacer lo que Dios quiere hacer. See, but what Jesus is really saying is that this mountain is the demon, and as you grow, you'll be able to rid of larger things. Pero no significa que antojadizamente nosotros podemos decirle, ay, esta montaña no me sirve aquí, vamos, échese para allá. Yeah, but we just can't say, oh, this mountain's not good to me, just kind of move over there. Mucha ceniza, llévese el Turrialba a otro lado. There's too much ash here, just move to Turrialba volcano somewhere else. No es nuestra boca la que tiene la fuerza. Our mouth does not have the strength. Y no es nosotros que decidimos qué hacer. And it's not up to us to decide what es to say. Es fe en Dios que hace las cosas. It's faith in the Lord that does the things. Dios quería remover el demonio de este chico en este pasaje, pero los discípulos no podían creerlo todavía. Yeah, the Lord wanted to remove the demon in this boy in this passage, but the disciples just could not believe it yet. Su fe estaba en crecimiento. Their faith was in a growth process. Eventualmente ellos su fe creció y ellos empezaron a hacer más mejores y más grandes milagros. Yeah, and eventually their faith did grow and they ended up working up in signs and wonders and miracles. Corrijo, Dios siguió haciendo señales y milagros por medio de ellos, pero no es ellos que hicieron las señales. Yeah, I just want to clarify, the Lord worked through them making signs and wonders and miracles, but it wasn't them. Todo esto, hermanos, se llama han denominado la confesión positiva. See, this is what we called positive confession. Yo quiero algo, yo lo confieso y lo obtengo. I want something, I'm going to confess it, and I will obtain it. Yo recuerdo hace muchos años, Sofía y yo estábamos en una escuela de ministerios y ahí de repente empezaron los compañeros a decir, ay, esas palabras yo las quiebro en el nombre de Jesús. Yeah, a few years ago, Sophia and I were in a ministry school, and this was a very common teaching. They would begin to say things and that they would want. Hasta decíamos, hacíamos tijera, ay, yo corto esas palabras. And then there'd be the little scissor sign, I cut those words. Y a las semanas, los líderes dijeron, ¿saben qué? Esto no es tan bíblico. And then a few weeks later, the leaders were saying, you know what? This isn't very biblical. Y yo me acuerdo, mi líder de grupo pequeño diciéndome, vamos a dejar de decir eso, aunque se hizo una moda, pero no es tan bíblico, las palabras no son tan fuertes. And then I remember my group leader saying, we're not going to do this anymore, this just isn't really right, so we're just going to stop saying this. ¿A qué horas vemos a los héroes de la fe haciendo eso? When do we see the heroes of the faith do this? Jesús estaba camino a Jerusalén con sus discípulos. Marcos 8. In Mark 8, Jesus was on the way with his disciples to Jerusalem. Y él dijo, bueno, ¿saben qué, muchachos? Ahora que lleguemos a Jerusalén, me van a meter preso, me van a enjuiciar y me van a matar. And he says, you know what, guys? Once we get to Jerusalem, I'm going to be arrested, I'm going to be put in prison, and I'm going to be bound up in chains. Y Pedro sacó al maestro y le dijo, maestro, yo corto esas palabras de ti. Yeah, and Peter took Jesus by the side, and he goes, I cut those words off for you, Jesus. Y Pedro le dijo, digo, Jesús le dijo a Pedro, ay, gracias, ya casi me crucifican por las palabras que pronuncié. And then Jesus said, you know what, I'm always going to get crucified by the words I said. No. Cuando Pedro le reprendió a Jesús, no digas eso, ¿qué hizo Jesús con Pedro? Yeah, when Peter said to Jesus, don't say those things, what did Jesus do? Lo reprendió de una manera muy dura. Yeah, the Lord rebuked him very strongly. Detrás de mí, Satanás. Get thee behind me, Satan. Porque lo que estás pidiendo es de tu propia carne. No estás buscando lo que Dios está diciendo. Because what you're asking is of your flesh, it's not of the Lord.
Ahí está, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, le dijo Jesús a Pedro. Yeah, he said, you're not minded of the things of the Lord, but the things of man. Hay otro pasaje donde Pablo, el apóstol Pablo, tiene algo que se llama un aguijón en la carne, algo que lo estaba atribuyendo a él, le estaba doliendo. And the apostle Paul had a thorn in the flesh, something was bothering him. Y él le pide al Señor tres veces que le quite este aguijón. And he asked the Lord three times to remove the thorn in the flesh. ¿Y qué le dijo Dios? And what did the Lord say? No te voy a sanar eso. The Lord said, I'm not going to heal that. Es necesario que tú te abastes de mi gracia. Because my grace is sufficient for you. El apóstol Pablo, que tenía fe para resucitar personas, no pudo proclamar sobre él mismo que se fuera este aguijón. Here's the apostle Paul. He had faith for many things, but he couldn't remove this thorn in the flesh. Santiago 4:3 dice, hablando, ustedes le piden a Dios y no obtienen, y aunque pidan, no reciben porque piden con malas intenciones, buscando satisfacer sus propias pasiones. Yeah, James 4:3 says, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Y con la confesión positiva, mucha gente está buscando en su carne sus propios deseos, proclamar y decretar cosas que Dios no ha dicho. And with the positive confessions, many times you're just within your own flesh, looking and wanting things and declaring things that are not of the Lord's plan for you. Y le dan vuelta a la soberanía de Dios. And you go around the sovereignty of God. Dice, yo decreto y Dios me obedece. They say, I decree and the Lord obeys. ¿Dónde está el temor de Dios ahí? Where's the fear of the Lord here? Tengamos nuestras lenguas a mecate corto. Make sure that we have our tongue on a short leash. Ahora vamos a hacer, vamos a ver juntos un pasaje en Primera Reyes 17. Okay, we're going to 1 Kings 17. We're going ¿Se acuerdan? To do this together. Este es un milagro que Dios hizo de multiplicación de harina y de aceite en la casa de una viuda. And this is a miracle that the Lord did of flour and oil in the widow's home. Y lo que quiero hacer es que nos reunamos en grupos de dos o tres personas y lean ese pasaje del versículo 8 al 16 y discutan y comparen lo que la viuda dijo en el versículo 12 con lo que Elías le dijo en el versículo 14. Okay, we're going to go together from 1 Kings from 8 to 12. 8 to 16. 8 to 16, and we're going to discuss in groups of 2 to 3 this passage. Vamos a tomar unos minutos. Acomódense, búsquense la gente que está visitando, gente de la iglesia, busquen a los que están de visita, no me los dejen solos hoy, por favor. Yeah, and get to the new people that are visiting in this church and get to the groups to read this passage. ¿Qué similitudes encontraron en las palabras de la viuda y las palabras de Elías? What similar words did you find in the widow's words and in Elijah's? A ver, ayúdeme. Okay, I need your help here. Ajá. Se referenciaban al Señor su Dios. They okay. referred to the Lord your God. Ajá. ¿Qué más? What else? Las dos dicen que tienen un poco de arena. Están reconociendo la realidad. Ajá. Yeah, they were understood reality that they both had a little bit of flour. Ajá. Los dos fueron obedientes. They were both obedient. Dicen la verdad. They say the truth. Uno de los problemas de la palabra, de este movimiento de la palabra de fe es que a veces niegan la realidad. A lot of problems with this movement of the words of faith is that they deny the word of the Lord. Y yo les he dicho a ustedes antes. Mi mejor amigo cuando yo estaba en el colegio, su papá era cristiano y yo admiraba su fe. And I've said before that when I was in school that my best friend, his father was a Christian and I admired his faith. Y yo veía a este hombre orar como pocas personas que yo había visto. And I've seen this and I've witnessed this man praying unlike others. Pero este hombre tuvo diabetes y nunca aceptó que tenía diabetes.
But this man had diabetes and he never accepted that he had diabetes. Y murió a los 50 y resto de años. And he died in his early 50s. ¿Por qué? Why? Porque estaba negando su realidad porque él proclamaba y decretaba que yo soy sano en el nombre de Cristo. Yeah, because he was denying the reality and he kept proclaiming healing over his body. Y nunca tomó medicina y, ¿verdad? El cuerpo aguantó un ratito y... Yeah, and he never went to the doctor, never took medicine, and his body just gave up. Entonces tenemos que tener cuidado con negar la realidad. So we have to be careful with denying reality. Ahora, la palabra de Dios en este pasaje cambió la realidad. Now we need to know that the word of God in this passage changed the reality. Pero es la palabra de Dios. But it's the word of God. Ajá. Entonces, ¿qué diferencias hay entre lo que dijo la viuda y lo que dijo Elías? So what are the differences that you see what the widow said and what Elijah said? Ajá. Ella habla de sus circunstancias. Yeah, so the widow speaks about her circumstances. Y Elías habla lo que Dios le había dicho, ¿okay? And Elijah speaks about what the Lord spoke to him. ¿Qué otras diferencias hay? What other differences can you see? Okay, no corrige lo que ella está diciendo. Él no dice, ay, cancele esas palabras porque se van a... Yeah, Elijah doesn't correct the widow. He says, oh, we cancel those words. We cut them up like a scissor. Simplemente recibe la verdad de Dios, que era una verdad milagrosa, para cambiar la situación. He simply has a word from the Lord that changes the situation. Ajá. Le dice que no tenga temor. No tengas temor porque Dios ha proclamado algo distinto. Yeah, don't be fearful because if the Lord has proclaimed something different. Daniel. La viuda fue consecuente y hizo lo que el profeta le había dicho. The widow was obedient and did what the prophet told her to do. Pero Dios le había dicho antes, no por medio del profeta. Vea el versículo 9. But look at verse 9, because the Lord had spoken to her or to him before. A una viuda de este lugar, Dios le dice, yo le he ordenado darte de comer. Verse 9 says, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I've directed a widow there to supply you with food. Dios le habla a la viuda desde antes. Y le habla al profeta desde antes también. The Lord spoke to the widow and to the prophet about this before. Algunos han usado este para decir, bueno, entonces como la viuda dio lo último, abran sus billeteras y pónganlo en el canasto. Ajá. Yeah, a lot of people use this passage and they use an example of the widow, just like she gave the last of her oil and flour, you do the same and open up your wallets and give what you have. Eso es manipulación de un predicador. That's manipulation. Pero Dios le habló a la viuda desde antes, que ella tenía que ejercer fe también. But the Lord spoke to the widow beforehand and said, you need to exercise your faith. Y es interesante ver cómo Dios está obrando en el profeta en este caso. And it's interesting to note how the Lord is working through the prophet in this moment. Ahora una pregunta, ¿qué efecto produciría si yo proclamo esta palabra sobre alguien? Dos puntos. Okay, so now what would this effect have if I proclaim these words over these people? ¿Quién tiene un negocio propio? A ver. Who has their own business? ¿Un negocio propio? ¿Ah? Daniel, okay. Y pues, así como Dios dijo en Primera Reyes 17:14, nunca se acabará la harina ni nunca se acabará el aceite en tu negocio. Okay, so I proclaim over you just what it says in 1 Kings 17:14 that the jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry. Proclaim that over your business. ¿Qué efecto produciría eso en Daniel? Okay, so what effect would these words have in Daniel's life? Depende, buena respuesta, ¿ok? ¿Depende de qué? Ajá. ¿Cómo se interprete la harina y el aceite en su negocio? ¿Qué más? ¿Qué produciría en Daniel? So it depends how is he going to interpret the oil and flour in his business. Ajá. Si venía de Dios, es bendición, pero si no,
Es decepción. Yeah, if the word was from the Lord, it's a blessing, but if it's not from the Lord, it comes into deception or hurtful. Porque Daniel salió ahí y Dios dijo, y aquí estoy en la quiebra otra vez. And then he walks out and he goes, here I am broke again, and the Lord spoke. And ¿me entienden el cuidado que tenemos que tener con nuestra lengua? So we have to be careful with what we speak. Efectivamente, Dios puede decirte que proclame esta palabra sobre algo. And the Lord can say that for you to proclaim this word over someone or something. Pero no nos toca a nosotros antojadizamente decir, bueno, como está en Primera Reyes, man, jálelo. Yeah, but we just can't do it of our own, you know, initiative. It has to be directed by the Lord. Tenemos que proclamar algo que Él no ha dicho es tomar el nombre de Dios en vano. To proclaim something that the Lord has said is to take His name in vain. Has not said. Sí, tenemos que nosotros, ¿verdad? Los que tienen negocios aquí hay que ponerle y hay que, ¿verdad? Hay que pulsearla, como dicen, ¿verdad? Yeah, those that have businesses here, you have to work and you have to work at it. Otra proclama que se hace mucho es la del Ezequiel de los del Valle de los Huesos Secos. Yeah, another word that we hear is Ezekiel in the Valley of the Dry Bones. Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, quiero que vayas a tal valle. Yeah, the Lord says, Ezekiel, I want you to go to the valley. Y Ezequiel levanta su maleta, llega a ese valle. So he walks onto the valley. Y después hay un montón de huesos secos, muertos. And then there's a bunch of dead dry bones there. Y Dios le dice, profetiza, es vida. And the Lord speaks to him, he goes, prophesy life to these bones. Y bueno, llega un carne y se llena los huesos de carne. So then the flesh becomes around the bones. Estaban muertos todavía. But they were still dead. Y otra vez, ahora diga tal cosa y ahora sí tienen vida. And then the Lord says, now speak such and such, and now they will have life. Ah, genial. Voy a proclamar entonces que tu matrimonio, el valle de huesos secos, se haga vida. Okay, I'm going to proclaim over your marriage that the valley of dry bones, that there'll be life in your marriage. O en tu negocio, or en your tu business, vida, or in your life. No necesariamente lo que Dios le dice a Ezequiel, yo lo puedo recetar así nomás. What the Lord told to Ezekiel, I just can't pass it out to other people. Y si yo receto algo, tenga cuidado de no causar decepción en la persona y de sentirse ahí, pero Dios dijo y no hizo nada. Yeah, and be careful that what you say through the Bible, that it is directed from the Lord, so you don't cause a deception or hurt in the other person. No tomemos el nombre de Dios en vano. Yeah, don't take the name of the Lord in vain. Ahora, no estoy diciendo que dejemos de profetizar y de obedecer a Dios. Tampoco. Yeah, I am not saying don't stop prophesying and proclaiming God's word. Dios hizo una gran cosa aquí por medio de Elías. Yeah, the Lord did a great thing here through Elijah. Y Dios puede bendecir un negocio, puede bendecir un matrimonio, traer vidas. Yo creo en Dios que hace milagros. Yeah, and I believe that the Lord does blessings and miracles. He does bless businesses and marriages. Pero tengamos cuidado con las palabras que usamos y no recetar así nomás. Yeah, but be careful with the words we use and not just say these verses. Excelente ejemplo. Yeah. A veces alguien le recetaron un doctor, le recetaron a alguien una medicina y era para él. Okay. An example given was that you went to the doctor and you had these symptoms and the doctor gave you this certain medication, but it's for you. Pero después llega otra persona con unos síntomas similares, ay, usé estas pastillitas, a mí me sirvieron buenísimo. Yeah, and then somebody else comes along with similar condition that you have and then you give them your medication and you give it to that person. Pero no necesariamente y muchas veces la problemática no es la misma. Yeah, but it's not the same. It wouldn't work on the other person. Mm-hmm. Their situation is very different. Vean el anuncio que hay en Faro del Caribe. Hay un rótulo que me llamó la atención. Y esta es tal vez la inspiración de este mensaje. Okay, this is from Faro del Caribe. Y ahí dice, en Faro del Caribe nunca hablamos de pactar con Dios o hacer un pacto con Dios. They say, in Faro del Caribe, they never make vows with the Lord. Solo cuando alguien va a aceptar al Señor, entra en un nuevo pacto en su sangre, estableciendo sobre sí mejores promesas. So only when they come to the Lord and they enter into a new covenant in His blood, and it's based on promises. Tenemos que, ¿verdad?
la gente que hace pacto con Dios y ponga su dinerito y Dios va a cumplir sus promesas, eso es una manipulación también. Yeah, the people who make vows or covenants with the Lord and put your money here because that will happen, that's just all manipulation. Número dos, no hablamos de ofrendar por una petición o de ofrendar para que Dios nos dé o nos conceda algo. Okay, we don't speak about giving for a petition or to give because God's going to give us something back. Invitamos a las personas a que ofrenden por agradecimiento al Señor. Eso sí, por lo que ha hecho y por lo que hará. Okay, we invite the people to give to the Lord in joy to the Lord for what he has done and what he will do. También, ¿verdad? No aceptes eso de que tu ofrenda va a demostrar tu fe y vamos a manipular a Dios para que conceda tu milagro. Yeah, so don't fall in the trap of giving because the Lord's going to give you something back. Pero el número tres es el que tiene con este sermón. Dice, no usamos la terminología de decretar y nos cuidamos con el lenguaje de profetizar. And number three, it says they don't use the terminology to decree and they are very careful with their language when it regards to prophecy. Porque hay mucho abuso. Because there's a lot of abuse. Y hay gente que dice, yo soy un general en el mundo espiritual y yo voy a decretar sobre ti, taca, taca, taca. Pero no necesariamente viene de Dios. Yeah, we can see people that say, I'm a general in God's army in the spiritual world and I'm going to decree such and such a thing over you. It's not, doesn't necessarily mean it comes from the Lord. Y creo que la clave de todo esto está ahí en Primera Reyes 17, 16, la primera parte. And the key to all of this is in 1 Kings 17:16. Dice, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías. Let's see. In keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. ¿De quién era la palabra? ¿De Elías? Del Señor. The word of the Lord was from the Lord, not Elijah. La palabra que cambió el futuro de esta viuda venía de Dios, no de Elías. The word that came, that changed the widow's life, was from the Lord, not Elijah. Vino a través del profeta Elías, eso sí. It came through the prophet Elijah, yes. Ahora, si tú eres profeta y tú recibes una palabra de Dios, tienes que entregarla también. Yeah, and if you're a prophet and you receive a word from the Lord, you need to deliver the word. Pero tenga cuidado de no tomar el nombre de Dios en vano. Yeah, but be very careful to not take the word of the Lord in vain. Resumo, si el origen son tus buenos deseos y tu compasión, mejor ore en lenguaje normal. Okay, so this is a summary. Let's see. If the origin of your good desires and your compassion, just pray in your normal language. A veces hay gente que llega a orar, es que tengo un problema físico, tengo un problema de mis relaciones, mi hijo, qué sé yo. Y yo en mi compasión y mis buenos deseos quisiera decir algo para cambiar la situación de la persona. Now, sometimes someone may come up, they may have a problem or a health issue, and in my own heart I want to say something that will better their situation. Pero si estás seguro, si estás razonablemente seguro que Dios te está diciendo que haga una proclama, entonces hágala. And if you're absolutely sure that the Lord's telling you to proclaim something, then do it. Pero si no, mejor ore, ay Señor, yo te pido que tú sanes esta rodilla y que tú ayudes este negocio, que tú ayudes a este hijo, a este matrimonio. And if not, just pray normal, just out of your heart, Lord, heal this marriage, heal this knee, heal this family. Tenemos que tener nuestra lengua a mecate corto. We need to keep our tongue on a short leash. Porque ha estado en la iglesia de Dios un mecate larguísimo. Because the church has had a very long leash for a long time. ¿Sí me captan? Did you get it? Esta es una palabra confrontativa para algunos que hemos escuchado esto mucho tiempo. Yeah, this is a very challenging word for those that have heard this type of teaching for many years. Y la fe es en Dios, no en mis palabras. Yeah, and the faith is in the Lord, not in the words that we speak. Digamos juntos eso. Mi fe es en Dios. Let's say this together. No en las palabras que digo. Mi fe es en Dios. No. Our faith is in the Lord, not in the words that we speak. Y hay muchas, si tú te pones a estudiar, hay diferentes herejías que han entrado y
o de otras religiones, y eso es lo que ha entrado en la iglesia cristiana con estos conceptos. And if you were to take a look around and study a bit, you would see that there are different doctrines and different teachings that have crept into the church. Mi abuelito, él creía en la ciencia cristiana. My grandfather was a Christian scientist. He believed in that. Y la ciencia cristiana no es ni cristiano ni ciencia. Yeah, and the Christian science is not Christian and it doesn't have anything to do with science. Pero ellos piensan que con lo que tú dices, tú creas tu realidad. And they believe that what you say, you create your own reality. Y yo estaba pequeño, pero yo me acuerdo cuando mi abuelo no aceptaba una enfermedad y después mi abuelita le puso golpe de estado y ya aceptó recibir tratamiento, pero él estaba tratando de proclamar su propia sanidad. And I remember when I was little where my grandfather became sick and he didn't want to see a doctor. He just proclaimed healing and healing. Then my grandmother just put her foot down until he finally was able to go to the doctor. Al final de sus días, él entregó su vida a Cristo. On his last days, he did hand his heart over to the Lord. Pero no imitemos a gente solo porque ponen Romanos 4:17, decir, ay sí, yo voy a decretar las cosas que no son como que si fuesen. Léalo a ver si en serio tenemos nosotros ese atributo. Yeah, so be very careful when people do quote Romans 4:17. Y igual con Proverbios, a veces se saca los versículos para significar lo que no están significando. And also in other passages of scripture, you take the scripture out of context just to have what you want. Y sí, Proverbios dice que hay vida y muerte en nuestras bocas. Yeah, and the Proverbs does say there's life and death in the tongue. Pero eso es lo único que dice. But that's all it says. No dice, ay, tienes que profetizar vida y a los muertos y tienes que dejar de decretar muerte a tu vida. Yeah, but it say you have to prophesy life or anything like that. Esa interpretación viene de afuera. Yeah, that interpretation comes from the outside. Pero con nuestras palabras podemos, sí, bendecir a nuestros hijos o maldecirlos y insultarlos de tal manera que no crezcan, ¿verdad? Hay muchas mm-hmm. cosas, hay vida y muerte en nuestras bocas. Yeah, and with our children, we can really speak blessings or cursings upon their children, and that's dangerous. Y sí, hay muchas cosas que podemos hacer mal con nuestra lengua, y por eso esta serie. And we can do a lot of damage with our tongues. That's why we have this teaching. Y nuestro anhelo es llegar a tener una lengua inspirada. And our goal is to have an inspired tongue. Inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios, usada para traer bendición a los que están alrededor. A tongue that is inspired by God, that is inspired by the Holy Spirit. Pero traiga bendición cuando viene de Dios, no de tus propias buenas intenciones. Yeah, but it's a inspiration that comes directly from the Lord. Amén. Amen. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Let's stand and pray. Ahora que estábamos orando antes del servicio, Rosa había traído una palabra para nosotros. Okay, we were praying before the service and Rosa brought a word for the church. Y ella, yo le pedí que ella lo orara al final de la alabanza. And then I asked her to pray it at the end of the praise and worship service. Estaba hablando de derribando argumentos, ¿se acuerdan? Y pensamientos que no son de Dios. Yeah, she was talking about taking every thought captive to the obedience of Christ. Y queremos tu verdad, Señor. And that we want His truth. Si tú sientes que hoy, ¿verdad?, la palabra atacó unos argumentos, si quieres más ministración, tenemos un equipo que está listo para orar contigo. So if you've been challenged by this teaching, we have a ministry team up here that can pray for you. Y también si tienes alguna otra petición, pues aquí vamos a orar por ti, no decretar cosas que Dios no ha dicho. Okay? Yeah, and if you have other petitions, we'll pray for you. We're not going to speak over something that God doesn't have for you yet. Mm-hmm. Señor Jesús, te presentamos una vez más nuestras lenguas. Lord Jesus, we present to you once again our tongues. Y Padre, yo te quiero pedir perdón porque a veces he tenido un mecate muy largo en esta lengua. And Father, and I ask for your forgiveness because oftentimes I've had a very long leash on my tongue. Y yo he dicho cosas porque he imitado a otros que he escuchado, Señor. And I have said things because I've tried to imitate others and other things that I have heard. Estoy consciente que debo imitarte a ti, Jesús. And Lord, I understand that I need to imitate only you. Y yo quiero que tú
renueves mi lengua. And I ask you, Lord, to renew my tongue. Y Señor, derribamos una vez más esos argumentos y esas enseñanzas que hemos escuchado tanto, Padre, que no vienen de ti. And Lord, and once again, we cast down every high and lofty thing that doesn't come from you. Queremos tu verdad. We want your truth. Yo te pido, Señor, también que esta iglesia pueda proclamar tu palabra profética de una manera limpia. And Lord, and I pray that this church can speak your prophetic word through clean vessels. Y que podamos discernir cuando hay buenos deseos en nuestro corazón y no debemos de tomar tu nombre en vano. And that we can discern when there's good desires coming from our heart and not take your name in vain. Renueva nuestras lenguas, Señor. Renew our tongues, Lord. Y que podamos ser como los de Berea, Señor, que cuando les decían algo, veían a ver si la Escritura verdaderamente decía lo que estaban escuchando. And Lord, and may us be good stewards of your words, and then we can go to the Scriptures. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Aleluya.